¿Qué tal, mi gente? Vladimir de este lado. Bienvenidos a un nuevo video de Superbeta HD. En el día de hoy les hablaré de la importancia de tener ejemplares con buena calidad de vida y con buena salud. Además de mostrarles una hermosa pareja de Beta Super Red que estoy a punto de reproducir. Además de mostrarles lo hermoso que siguen desarrollándose y creciendo los fancy. Dicho esto, vamos con el video. ¿Qué tal, mi gente? Vladimir de este lado. Pues bien, mi gente, como les decía anteriormente, aquí les muestro esta hermosa pareja de Beta Super Red que estoy a punto de reproducir. Como pueden ver, la hembra está full de huevo, full de huevo, mi gente. Esto es debido a la buena alimentación que les ofrezco con alimentos vivos, tanto con Dafnia, con Artemia, con larva de mosquito, entre otros tipos de alimentos. Además de suplirle también lo que es el hígado crudo pasado por colador con complejo B. Esto me permite que mis betas tengan buena salud, una bonita cola, una buena escamación, y esto permite que mi hembra pueda ahuevarse mucho más rápido y también poder ofrecerme mayor cantidad de huevos. También les voy a mostrar lo bonito que están los betas fancy que lo tengo a la venta. Cualquiera que le interese en los betas, pues en la descripción del video le dejaré mi número para que se pueda comunicar conmigo. Estos son los betas fancy. Como pueden ver, esos betas fancy exhiben una buena calidad de vida. Miren, buena agua, buen lugar, un hábitat lo más parecido a lo natural posible. Buena cola, bonito color, bonita escamación, bonito cuerpo. Es decir, estos betas gozan de muy buena salud. Los tengo a la venta. Todo aquel que le interese obtener alguna pareja de estos betas, solo tiene que comunicarse conmigo al 829-594-5216 y al 809-863-1587 para cualquier información que usted desee. Estos betas fancy son hijos de un beta que le mostré anteriormente hace un tiempo, que me regaló mi hermano Gabo Betas. Estos betas gozan de muy bonito color, de muy buena salud, de bonita escamación. Mire la apertura de la cola. Son betas que gozan de buena salud. Así es que ya lo saben, mi gente. Si quieren tener betas bonitos, betas de calidad, betas con buena salud, solo tienen que comunicarse conmigo. Estos betas que ven aquí, los alimento con hígado hervido, con un poquito de ajo y complejo B. También les suplo lo que es la mimita, lo que es la larva de mosquito también. Y por eso mis betas se mantienen en óptimas condiciones y en óptima salud. Siempre recomiendo el cambio de agua a tiempo, no dejar restos de comida en el agua donde yo están, para que este alimento no se descomponga y no le termine haciendo daño. Usted debe tomar en cuenta siempre los consejos que les brindo, que es con el mejor y más sano conocimiento de que usted, si se lleva de los tips que yo le ofrezco, va a tener y le va a ofrecer una buena calidad de vida a sus betas. Bueno, mi gente, mírenlo ahí. Están chulísimos. La hembra está cargada de huevo. Miren que lo colorido que están esos betas. Miren lo bonito que están esos betas. Miren lo activo que están estos betas. Eso es debido al cambio de agua frecuente. Además de esta planta que tengo aquí, que me sirve como un filtro purificador del agua. Esta planta aquí en mi país se conoce como cambumba y es muy buen agente purificador del agua. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que si te gustó te suscribas. Además de dejarme tu like, cualquier sugerencia, cualquier aporte, me lo dejas en la caja de comentarios. Hasta la próxima.